Bienvenidos a Clank. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alberto Ábrego y estamos transmitiendo totalmente en vivo desde The GES TV, TV Aprendiendo. Este es su programa Playing. Jugando en español. Acuérdense que aquí es en español. ¿Por qué se ríen? Ya habíamos quedado que el concurso era de español, señoritas. A ver, tercero de secundaria y todavía no se aprenden que el programa es Jugando en Español. Está bien conjugado el verbo en inglés, gerundio, pero aquí es en español. Bien, pues como saben, este concurso es para reforzar contenido del examen Comipems que estamos a prácticamente mañana. ¿Nerviosas por eso? Sí, demasiado. Demasiado nerviosas. Pero ya son de tercero, tienen que estar listas. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Bueno, pues voy a presentar a nuestras participantes. Tengo de este lado a... Mi nombre es Yareni y Yareni. Estudio en la técnica 89. Tercer grado, ¿verdad? Sí. Yareni. Mi nombre es Cristel y estudio en la técnica número 89. Mi nombre es Sofía y estudio en la técnica 6. Mi nombre es Fernanda y estudio en la técnica 6. Ok, bueno, pues tenemos técnica 6 y técnica 89 en un juego que, para los que no lo conocen, pues es para... reforzar, decía yo, contenido de la asignatura de español o de habilidad verbal, y donde las señoritas tienen una tarjeta que ya dividieron aquí con reglas en nota, ¿verdad? Tienen 8 espacios, de los cuales van a usar 7, yo les voy a hacer 7 preguntas, les voy a dar incisos y ustedes van a colocar la letra del inciso que consideren es la respuesta correcta. Aquella persona que tenga aciertos va a ir palomeando, sin embargo, sobre sus cabezas van a ir apareciendo estrellitas. Y quien tenga el mayor número de estrellitas se va a llevar este libro que es En la Artesa del Sueño, de María Elena Solórzano. Sí, es editorial Floricanto. Y bueno, dice, aunque el lenguaje ofrece conceptos, la poesía aporta una visión sensible de las cosas. Es un libro de poesía para que cultivemos el espíritu, ¿verdad? Para que conozcamos un poquito más de lo hermoso que es nuestro lenguaje, el español. Y bien... pues vamos a dar inicio. ¿Qué tal? ¿Vienen? ¿Quién va a ganar? Yo. Sofía va a ganar. Bueno, les recuerdo que quien no gane el libro, pues nos va a deleitar a través de otra hermosa manifestación artística como es la danza, interpretando la Macarena, que ya es una canción aquí conocida, y pues que disfrutaremos verlas bailar. Bien, pues el chiste es que nos divirtamos y empezamos con la primera pregunta. El día de hoy vamos a ver conceptos. Porque hay veces que cuando nos ponen las lecturas, nos ponen palabras que no conocemos. Vamos a ver si me pueden identificar el concepto. La palabra número uno es verosímil. Verosímil. ¿Qué será verosímil? Inciso A, una comparación cierta. Inciso B, que tiene apariencia de verdadero. Inciso C, dícese de aquello que es increíble. Inciso D, que tiene apariencia de falso. ¿Pueden contestar? Tenemos B para Fernanda, B para Sofía, B para Yareni y B para Cristel, las 4 B. Bueno, pues tenemos 4 estrellitas o 4 palomitas. Por favor, cada una ponga su palomita. En las cabezas van a ir apareciendo. Ojalá que se mantengan así. Lo que pasa es que producción no va a tener que conseguir otros 3 libros si seguimos así. Esperemos que sí. Va bien. Vamos conociéndonos un poquito. Yareni, ¿para qué carrera vas? Para medicina. Medicina, ¿qué tal? ¿Qué escuela quieres? Prepa 6 o prepa 5. ¿Cuántos aciertos te piden? Prepa 5, 106 y prepa 6, 113. Vámonos por el de 106, ya llevas uno, te faltan 105. Ahí vamos, ahí la llevamos. Muy bien, una futura puma entre nosotros. Vamos por la pregunta número 2. La palabra es liviano. Liviano. Inciso A, algo de poco peso. Inciso B,
algo de color blanco. Inciso C, que no contiene nada. Inciso D, de tamaño mediano. Inciso A, inciso A, inciso A, inciso A. Creo que sí le vamos a pedir a la productora que vaya por los otros tres libros. Tenemos cuatro aciertos, cuatro palomitas o cuatro estrellas que flotarán sobre su cabeza. Me paso para este lado, Fernanda. ¿Para qué carrera vamos? Medicina. También medicina, se pusieron de acuerdo ustedes dos. ¿Para qué universidad o para qué escuela, perdón? Prepa 7. Prepa 7, ¿cuántos aciertos? 98. Ya nada más te falta 96, llevas dos. Muy bien, ahí vamos, ahí la llevamos. Pregunta número 3. Pregunta número 3. Genealogía. Genealogía. Inciso A, ciencia que estudia los genes. Inciso B, ascendientes de un individuo. Inciso C, reproducción por vía asexual. Inciso D, adivinación del destino por la fecha de nacimiento. Inciso A, inciso A, inciso A, inciso B. Bueno, ahora sí hay diferencia. Se empieza a marcar la diferencia. Y la genealogía no es la ciencia que estudia los genes, por ahí con los que se fueron con la A. Son los ascendientes de un individuo, que era el inciso B. Sofía tiene un acierto, es decir, tercera estrellita o tercera palomita. Y recuerden que por ahí nos dicen, oye, ¿conoces tu árbol genealógico? A eso se refiere la genealogía. Ok, Sofía, ya que fuiste la afortunada con tres aciertos, ¿para qué escuela vas? Para la prepa 6. Prepa, tres pumas aquí. Bueno, ahorita averiguamos si son cuatro, ¿va? Prepa 6, ¿cuántos aciertos? 113. ¿Te faltan 110? Ahí la llevamos, ahí la llevamos. ¿Para qué carrera? Turismo. Turismo. Ah, ¿qué tal? Muy bien, dos médicos y una, ¿qué sería? ¿Administradora de empresas turísticas? Sí. ¿Sí? Bueno, ok. Pues vamos viendo. Vamos por la pregunta número 4 y la palabra es quisquilloso. Quisquilloso. Inciso A, una persona que disfruta con la murmuración. Inciso B, un individuo valiente y arrojado. Inciso C, alguien demasiado delicado en el trato común. Inciso D, que tiene muchas cosquillas. ¿Puede contestar? Tenemos inciso C, D, C y D. O sea que se fueron por que tiene muchas cosquillas. Eso sería quisquilloso en todo caso. Pero quisquilloso es demasiado delicado en el trato común. Y es inciso C. Tenemos dos aciertos. Sigue Sofía a la cabeza. Ve nada más, cuatro aciertos o cuatro estrellitas. Muy bien. Dos para Fernanda. Dos para Yareni. Y tres para Cristel. Cristel, ¿para qué escuela vamos? CCH. CCH, cuatro pumas aquí, muy bien, bravo, la universidad. Nuestra máxima casa de estudios. ¿Para qué carrera? Medios audiovisuales. Medios audiovisuales. Ah, próximamente te podremos tener aquí de invitada participando con nosotros. ¿Sí nos vendrías a ayudar? Ya como práctica social estaría perfecto, ¿verdad? Seguramente ya estaré yo jubilado, ¿verdad? Pero habrá maestros jóvenes haciendo algunos programas aquí y algunas producciones de televisión. Vamos por la pregunta número 5. Frontispicio. Frontispicio. Antes de decirles, les voy a hacer la invitación a que escuchen la palabra y piensen a qué les suena. Frontispicio. Inciso A, libro manuscrito antiguo. Inciso B, anotación escrita debajo de una carta. Inciso C, abultamiento en la parte frontal. Inciso D, fachada de un edificio. ¿Pueden contestar? C, 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 B. A ver, por ahí dicen anotación abajo, escrita debajo de una carta, como que no, ahí nos falló Cristel. Y los demás se fueron. A lo mejor yo tuve la culpa, ¿verdad?, por decirles que a qué le sonaba. Abultamiento en la parte frontal. No, era el inciso D, fachada de un edificio, pero recuerden que la fachada pues también es el frente. Entonces, no tenemos aciertos. Sigue Sofía en la cabeza. Doble empate en dos aciertos entre dos de las señoritas y Cristel, tres aciertos. Iríamos en segundo lugar. Vamos por la pregunta número 6. Pregunta número 6.
Sabia. Hago el deletreo S-A-B labio dental I-A. Estamos hablando sabia escrito con B labio dental. ¿Sí? Inciso A. Jugo que nutre las plantas. Inciso B. Facultad de juzgar. Inciso C. Persona muy culta. Inciso D. La parte más profunda de la raíz. ¿Pueden contestar? A, C, C, B. Bueno, sabia, mencionamos que era B labiodental. Acuérdense que la B labiodental es la B de ventana o la B de vaca. Por ahí me pusieron que era persona muy culta. Inciso C, ese sería con la B labial. La B de bonito, la B de bebé, la B de beso. Entonces esa no. Efectivamente, la savia es el jugo que nutre las plantas. Inciso A. Sofía, un acierto más, llega a 5 y tenemos 3 no aciertos. Bueno, creo que alguien no va a bailar. Recuerden que tenemos el libro En la Artesa del Sueño, homenaje a Leonora Carrington, escrito por María Elena Solórzano de Floricanto, editorial Floricanto, que se dará entrega en unos momentos más. ¿Preparados para bailar? Bueno, vamos por la última pregunta. Última palabra. La palabra es precoz. Precoz. Inciso A. ¿Han oído la palabra que les dio risa o qué pasó? No, no. Precoz, inciso A. Que no para de hablar. Inciso B, aventajado para su edad. Inciso C, persona que viaja por devoción a un santuario. Inciso D, niño torpe. ¿Pueden contestar? B, B, B y B. 4 aciertos para cerrar. Perfecto, estamos hablando de alguien que es aventajado para su edad. Y entonces tenemos 1, 2, 3 aciertos. 1, 2, 3 aciertos, aquí hay un empate, 1, 2, 3, 4 aciertos y tenemos ganadora que es Sofía con 6 aciertos. 6 aciertos de 7, bueno, muy bien. Pues Sofía, te hago entrega de En la Artesa del Sueño, que vean aquí cámaras que sí se lo estoy entregando, luego se lo quito, pero a veces lo estamos entregando, ¿verdad? Muchas felicidades. Señoritas, mucho éxito en lo que es el examen con mi PEM, se está a la vuelta. Recuerden la importancia de leer, porque cuando leemos, conocemos vocabulario. Y ahí viene una recomendación. Si yo estoy leyendo y no conozco una palabra, pues ahora tenemos la facilidad, bueno, está el diccionario, pero si no, a través del celular pongo en el buscador la palabra para poder entender claramente qué es aquello que me está queriendo decir el autor de un texto. Bueno, pues antes de dejarlos bailando con las tres damas, que nos van a deleitar con la Macarena, me despido, no se pierda nuestra programación, Historias en Nuestra Voz. Tuvimos por ahí un programa muy especial acerca del Día del Niño, escudriñando la historia con Alejandro Sevilla, Art de Gest, también con alumnos de secundarias técnicas, en radio, este espacio donde se enlazan, ya son 12 las escuelas que se enlazan con nosotros. Y pues bueno, mi nombre es Alberto Abrego, esto fue su programa. Playing. Ya no les dio tanto gusto, bueno, ni modo, siempre tiene que ganar alguien y alguien pues a veces no ganamos, no nos toca ganar, pero es jugando, jugando en español. Esta es una producción de The Gest Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, a quien enviamos un saludo. Gracias al director de la técnica 89, que es el maestro. ¿No se acuerdan del maestro? Acaba de llegar el maestro, se apellida De la Cruz, si no mal recuerdo. Y al director de la técnica 6, el maestro. Mario Espinosa Caffi. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Digan adiós.